Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdames y vamos a estar con ustedes a lo largo de esta hora de clase. Vamos a esperar un minuto en lo que se incorporan los demás participantes. Buenas noches y bienvenidos a los que ya se encuentran en la sala. Buenas noches. Buenas noches, don Mario, bienvenido. Buenas noches, Marilu, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, bienvenidos. Buenas noches. Bienvenida, Karina. Buenas noches. Ángela. Germán, bienvenido. Gracias, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Ok, qué bueno. Bueno, quiero ver, habemos, ya hay 13 participantes en la sala. Vamos a comenzar. Vaya, miren, antes que nada, ¿verdad? Me gustaría que activaran su cámara un momento, por favor, los que puedan. Doris, bienvenida, buenas noches. Ajá, don Germán, ya listo. Rosalía, bienvenida. Gracias por activar su cámara un momentito nada más. Y quiero hacer una pequeña consulta, ¿verdad? Damari, bienvenida. Muy bien, gracias. Quisiera pedirles un favor, ¿verdad? Vamos a comenzar con la sesión final de esta semana. Como ustedes saben, bueno, hemos ido trabajando, ¿verdad? Temas bastante básicos. Irving, bienvenido. Gracias por activar su cámara. Ana Gladys, gracias. ¿Verdad? Entonces, yo tengo una pequeña consulta para todos. Voy a esperar a que Linda se termine de conectar. Linda, ¿me escucha? Y Clara, a ver si se logran conectar. Ok. Muy bien. Bueno, sí, gracias, Linda. Vaya. Les tengo una primero les tengo una consulta. Con los que se encuentran acá conectados, que ya son 15, me gustaría que en el chat de WhatsApp, de aquí de Zoom, me hagan la siguiente clasificación. Escuchen la pregunta y luego las respuestas, por favor, ¿ok? Del 1 al 10, ¿sí? Considerando 1 como poco, digámoslo así, y 10 como muy difícil, ¿verdad? ¿Ustedes se consideran que las tareas que yo les he provisto para esta semana, para estos 3 días anteriores, lo consideran ustedes muy poco, que sería 0, digámoslo así? 5 sería lo normal. Y 10 sería que ustedes me dijeran, mire, yo tengo demasiado trabajo y además venir a hacer las tareas como que es muy cansado. Entonces, quisiera que marcaran, fíjense bien, aquí en el chat de Zoom, 0 si consideran que es muy poco, aunque yo sé que no es así la cosa, ¿verdad? 5, bueno, 5 que consideran normal el desarrollo de las tareas, y 10 que consideran que es muy sobrecargado. ¿Sí? Así que marquen del 0 al 10, perdón, lo que ustedes consideren. Puede estar entre 0 y 5 y entre 5 y 10 su valoración. ¿Sí? Háganlo ahorita, por favor. Ok. 5, 5. Llevamos 3, 4. Serían 6,
Ok, 7, 8. Como que si estamos votando para las elecciones, me siento. Muy bien. Veamos quiénes me faltan. Ok. Veamos, voy a volver a contar que me perdí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tengo yo. 13 que lo consideran normal. Mi pregunta es la siguiente. Fíjense que me voy a tomar estos minutitos. Mi pregunta es porque en un comentario, no es de este grupo, pero sí del mismo curso, ¿verdad? Se dio por ahí un comentario donde decían de que en otros grupos de estos mismos cursos, dijo la persona que estaban muy sobrecargados de tareas. Si ustedes se fijan, y es para explicarles a ustedes, hacemos un ejercicio que lo hacen conmigo y les dejo una pequeña tarea que complementa lo que hemos visto, inclusive ocupando todo lo que vamos viendo. O sea, es complementaria la tarea, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, pues estoy haciendo esta consulta. Gracias por contestar, ¿verdad? Con la sinceridad que merece. Porque así decido si seguimos trabajando con la misma metodología de tareas y ejercicios o cambio, ¿verdad? Pero la idea aquí no es que usted se sienta sobresaturado. La idea aquí es que usted aprenda. Pero acuérdese de que aquí suceden dos cosas. Uno es el que usted ponga de su parte. Yo entro a esta sala, estén ustedes o no haya nadie. Yo tengo que dar mi clase, ¿sí? Pero es mejor cuando están ustedes. ¿Me entienden? Entonces, hago esta consulta y este pequeño paréntesis, ¿verdad? Porque no me gustaría o no quisiera, mejor dicho, que se prestara eso para malos entendidos. Otra cosa es también que estas tareas no son obligatorias para el curso de Excel básico que ustedes llevan con inglés corporativo. Se recuerdan que les había mencionado esto el primer día, ¿verdad? Esto no es obligación, pero me sirve a mí para darme cuenta que realmente ustedes están aprendiendo, ¿ok? ¿Cuál es la única forma que tiene INSAFOR para saber que ustedes están aprendiendo? Que ustedes tengan más de 8 en los laboratorios, en el examen de medio curso y en el examen de fin de curso. Pero eso es la teoría. Entonces, yo aquí sí me doy cuenta que Ana Gladys, que Rosalía, que Germán, que Irving, que Damaris están trabajando cuando me mandan su tarea. Que están poniendo en práctica lo que yo les estoy enseñando, ¿sí? Entonces, si ustedes en algún momento me dicen, mire, profe, fíjese que definitivamente tal ejercicio no lo puedo hacer por cuestiones de trabajo, usted avíseme, no hay ningún problema. Las tareas no son obligatorias, ¿sí? Pero si usted quiere aprender, porque de eso se trata esto, trate de hacer los ejercicios. Estamos. No sé qué piensen ustedes. No sé si quisiera una o dos personas opinar con respecto a esto. ¿Les parece o creen ustedes de que sí hay razón o no hay razón de los ejercicios? Y me disculpan que se me apagó el foco. ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? Hola. Hola. Hola, Lía. Yo pienso que está bien y al usted dejarnos las tareas a nosotros, ahí aprendemos y practicamos lo que usted en este caso nos da para que nosotros estemos aprendiendo. Entonces, las tareas prácticamente son un apoyo a todo el material que usted nos brinda. Ok, gracias, Rosalía. Sí, ¿verdad? De eso se trata, o sea, les voy a ser sinceros, yo soy el único tutor que hace esto,
que me tomo el atrevimiento de, con inglés corporativo, de dejar estas tareas que complementan lo que ustedes ven en la plataforma. Porque como les dije también el primer día, de nada me serviría a mí traer la teoría que está en la plataforma, decirle lo que está ahí, ver el ejercicio que está ahí y ya estuvo. ¿Por qué? Porque estoy sobre escribiendo, digámoslo así, lo que está ahí. Entonces yo traigo información complementaria a lo que está en la plataforma, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Entonces, les agradezco mucho esta participación, ¿verdad? Y ahí disculpen que haya robado estos 10 minutos, pero era muy, muy importante para mí, pues, saber lo que ustedes piensan. Ojo, si usted no puede hacer un ejercicio por tiempo, por trabajo, porque está muy saturado, saturada, no lo haga. Pero lo de la plataforma de inglés corporativo no lo deje de hacer. ¿Estamos? Que me vaya a decir, mire, es que yo por hacer su ejercicio dejé de trabajar. No, tampoco. Pero no me diga que por hacer mi ejercicio descuidó lo de la plataforma. Ahí sí me van a regañar a mí. ¿Estamos? Entonces, ojo, lo importante ahorita es lo que usted está trabajando en la plataforma, los laboratorios, el examen de medio curso y el examen de fin de curso que lo tienen que aprobar con 8 o superior. ¿Ok? Bueno, luego de eso, los invito a que pasen a la sala, por favor. Les acabo de enviar un enlace a Zoom, en donde quiero que por favor ingresen, ¿sí? Y ustedes cuando ingresen a esa página, ¿sí? Les va a aparecer, fíjense bien, esta ventana, miren. ¿La logran ver? Sí, se ve. Muy bien, vamos a tener una pequeña actividad antes de iniciar la clase, ¿ok? Por favor, ahí dice en la Mentimeter, es una aplicación, no vayan a cerrar la página, por favor. Escriban 3 frases que identifiquen cómo se sienten hoy, ¿ok? Pueden hacer uso de 1, de 2 o de las 3, ¿ok? Pero por lo menos una sí quiero que la llenen, ¿ok? Y luego le dan enviar. Veamos. Hay 16 personas conectadas. Yo espero que aparezcan las 16 conexiones. Quienes puedan ahí y si no, quien no pueda me avisa. ¿Sí? Votemos, por favor. Vamos a ver quiénes van ingresando acá a la plataforma de Menti. ¿Ok? Clara, por aquí. Clara me está dejando un rayoncito por ahí. Vamos a ver. Ok. ¿Pudieron entrar? Ok, por ahí ya tenemos la primera participación. Puede, como le dije, usar los 3 o 2 o solo 1. No hay ningún problema. Ya tenemos a la primera participación. ¿Sí? Si alguien no puede verlo en este momento en el chat de Zoom, se los estoy mandando también al chat de WhatsApp. Vaya, por favor, entremos al enlace. Algunos me están manchando por aquí la pantalla. ¿Sí? Veamos. Solamente uno ha entrado. Los demás, tenemos 2, 3. Se va llenando, miren, dicen. Muy motivada, satisfecha, feliz, aprender nuevas cosas, se siente excelente, relajada. También hay algunos que están cansados y cansadas, ¿verdad? Veamos. Excelente, alegre, dice, muy bien, me gusta, ¿verdad? Ya llevamos 6 personas. Vayamos entrando, 7, 8.
Vean, esto es como ustedes se sienten en este momento. Vanessa ya entró. Ya puso sus comentarios. Ok, ya tenemos 13. Son 17. Veamos. Germán, ¿ya entró? Afirmativo, profe. Ok, excelente. Muy bien, tenemos 14. 15. Yo creo que se logran entrar, lograron entrar la mayoría. Muy bien, vamos a tener en lo que, si se logra meter una o dos personas más, que son las que nos hacen falta, les explico, ¿sí? Pues esto para mí me sirve para saber cómo ustedes se encuentran, relajados, entusiastas, ¿verdad? Positivos, ¿verdad? Activados, dicen por ahí, excelente, ¿verdad? Dispuestos a aprender, un poquito cansados. Todos estamos cansados, no crean. Esta ha sido una semana bastante agotadora. Excelente, gracias por esta participación. Vaya, les voy a explicar la dinámica. Vamos a responder tres preguntas, ¿sí? Yo les voy a ir dando, les voy a ir indicando. Le va a aparecer tres respuestas, ¿sí? Y aquí lo interesante es contestar lo más rápido que se pueda al nomás aparezca la pregunta. ¿Sí? Y le aparezcan las respuestas. Va a tener 15 segundos para seleccionar la respuesta correcta. Aquí gana el que conteste más rápido. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Están listos? Vaya, muy bien. Con el resto en el rostro, que tienen, los que tienen la cámara me indican que sí. Vamos a comenzar con la primera. No se salgan del navegador. Muy bien. Rápidamente escriban un primer nombre y un apellido, por favor, y luego le dan quiero ver, luego les dan unirse al quiz, así aparece, ok, unirse al quiz. Tengo 14, veamos, 15, me faltan dos personas. Vamos, Germán, vamos, el ganador se lleva un premio. Excelente, muy bien. Uno más me falta, uno más. ¿Quién falta? Rapidito, rapidito. Vamos a ver quién nos hace falta por ahí. Veamos. Vean, vean, cada uno de esos iconos representa a cada uno de ustedes, ¿ok? Yo no sé ahorita todavía quién es quién ahí, ¿verdad? Bueno, voy a empezar. Ahí estamos los 17. La ranita faltaba. Gracias. Empezamos. Son tres preguntas. Cada pregunta tiene 15 segundos, ¿verdad? Para contestarse, pero entre más rápido usted conteste, más puntos va a adquirir. Y más si es la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. Veamos. Primera pregunta. Responda rápido para obtener más puntos. Para seleccionar una celda que se usa. ¿Cuál es la respuesta? No lo digan, ¿verdad? No lo digan. 10 segundos. 5 segundos. ¡Ey, contestemos! 1 segundo, se acabó el tiempo, lo siento. Contestaron 14 personas y vean la respuesta correcta es teclado y mouse. Eso lo vimos cuando estábamos viendo lo de los métodos de selección, ¿se recuerdan, verdad? Así que es una pregunta que vimos por aquí en estos días. Excelente. Vamos a ver cómo va la puntuación acá. 9 contestaron correcto. Veamos. Aquí va el puntaje. ¿Quién contestó más rápido? Ok. Excelente. Gladys contestó bastante rápido. Miren. Luego Stephanie, Linda, Vanessa, Marilú, Ashley, Rocío, Erika, Ángela. Y aquí se nos quedó atrás Irving, ¿verdad? Vamos a ver si se pone al día, Irving. Vamos. Todavía se puede. Hay dos preguntas más. ¿Listos? Vamos con la segunda. Responda a la siguiente pregunta. Responda lo más rápido que pueda. Pregunta. Combinación de teclas para ir a la ventana ir a. 15 segundos. 10 segundos. 5 segundos.
Tres, dos y fuera tiempo. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Esta la vimos ayer, si no mal me recuerdo, ¿verdad que sí? Estamos. ¿Cuál era la respuesta correcta? La respuesta correcta es control más I. Muy bien, no se preocupen si se equivocaron. Aquí estamos divirtiéndonos y a la vez recordando, ¿verdad? Vamos a ver cómo quedó el marcador, veamos. ¿Sí? ¿Puntaje va a cambiar? Veamos, ok, hoy nos se acordó Irving, ¿ven? Y Irving subió a la quinta posición. Excelente, todavía hay oportunidad, Irving. Todavía tenemos oportunidad de ganar, ¿verdad? Muy bien, vamos con la última pregunta, ¿estamos listos? ¿Sí? Vamos con la última pregunta. Ahí va la pregunta. Para seleccionar todas las celdas de una hoja de cálculo, ¿se usa qué combinación? 10 segundos. 5 segundos. Vamos. Fuera tiempo. Veamos. Y la respuesta correcta era control más E, ¿verdad? Acuérdense que esa por ahí se las mencioné, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de también las combinaciones para movilizarnos, ¿verdad? Ok, vamos a ver cómo quedó porque solamente 5 acertaron con la respuesta. Veamos quiénes lograron acertar. Muy bien. Veamos. Y quien ganó este quiz es Erika García. ¿Dónde está Erika García? Un aplauso para la compañera, ¿verdad? ¿Dónde estáis, Erika? ¿Encendéis la cámara? Ok, gracias. Miren, el segundo lugar se lo llevó Vanessa, el tercero Irving, Ashley, luego Linda, creo que es la otra que nos está ahí, Gladys, Stephanie, Marilú, Marcela y Rocío. O sea que Irving logró el tercer lugar. Vean, muy, muy, muy interesante, muy bien. Bueno, muchas gracias por haber participado. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Qué les pareció la dinámica? Otro concurso, llego al primero. Ajá. Muy bien, sí, ¿verdad? En el próximo le va a tocar ahí al compañero, ¿verdad? Y dice que se va a sacar el primer lugar, ¿verdad? Permítanme, voy a descargar nada más los resultados. Permítanme un momento, permítanme descargar, ¿verdad? Grupo de Excel, grupo 2. Ok, muy bien, ahí estamos. Muy bien, vamos entonces a comenzar, ¿verdad? Con lo que sería en este caso la clase de hoy. Fíjense que lo que vamos a ver ahora realmente es bastante, bastante sencillo, ¿verdad? Y ahorita se los muestro en pantalla. Ustedes me confirman si ven mi pantalla de presentación. ¿Sí la ven? Sí, se ve. Ok, gracias. El tema de hoy es la sesión 4, es métodos del portapapeles, ¿sí? Aquí vamos a ver, vamos a recordar un poco de lo de copiar, cortar y pegar. ¿Quiénes ya lo han usado? ¿O no lo han usado por acá? No, creo que no lo hayan usado. Germán ya lo ha usado. En la tarea, pero. Excelente, me llega. ¿Sí? Vamos a seguir entonces viendo el objetivo, ¿ok? Y el objetivo dice que al final ustedes lograrán, ¿verdad? Aprender a utilizar todos los métodos del portapapeles con el objetivo de copiar, cortar y pegar datos dependiendo del resultado que deseen obtener, ¿ok? Fíjense que yo creo que van a aprender algo nuevo el día de hoy. No sé por qué, pero me late que van a aprender algo nuevo. Rápidamente, vamos a ver cortar, copiar y pegar, ¿sí? Voy a avanzar un poco con la teoría, porque recuerden que yo les proporciono esta presentación al final para que ustedes la revisen, ¿verdad? Aquí está la explicación de cómo vamos a usar copiar, cortar y pegar, ¿verdad?
pero voy a explicar un tanto más que todo algunas láminas para poder avanzar con ustedes, porque yo sé que esto de una u otra forma ya lo sabemos hacer, pero habrán algunos detallitos que quizás no, ¿ok? El copiar y pegar es eso, sacar una copia de una celda o de un grupo de celdas y ponerlo o colocarlo, esa copia, dentro de la misma hoja o en otra hoja o en otro libro o inclusive en otro programa, porque se puede, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la combinación que me permite a mí copiar algo? ¿Sí? ¿Cuál es? Veamos. Control C. Control C, ¿verdad? Con esa combinación yo selecciono algo y lo copio, ¿verdad? Entonces, podemos seleccionar una celda o un rango de celdas, ¿ok? Y dice que esto se va a almacenar a un lugar llamado el portapapeles. ¿Qué es el portapapeles? Así en buen salvadoreño, fíjense bien, el portapapeles es como una especie de, digámoslo así, de cartel, ¿sí? Entonces viene usted y se recuerda de las pegatinas. Son unos papelitos que traen como un pegamento que se puede fácilmente estar quitando y volviendo a poner, ¿sí? Entonces, usted hace algo, vaya. Ah, quiero recordar tal cosa, escribe en la pegatina, ponla, pega en el cartoncillo y va llenando el cartoncillo con todas esas pegatinas. Cuando usted necesita recordar algo, usted solo lo toma, lo ve y lo puede seguir digitando. Pues algo así es el portapapeles. Usted puede sacar algunas copias, ir a traer información de X o Y lugar, ¿sí? Y obviamente tenerlo ahí en el portapapeles para cuando lo necesite pegar, obviamente está ahí para ponerlo en una ubicación determinada, ¿sí? Más o menos eso. Y es un almacenamiento temporal. Eso quiere decir de que no va a estar todo el tiempo ahí. Cuando el programa se cierre, obviamente el portapapeles se desvacía. Es como cuando en las computadoras, no sé si ustedes han escuchado de la memoria RAM, ¿sí? La memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio. Mientras la computadora está encendida, ella mantiene almacenado una serie de información ahí, pero cuando usted apaga la computadora y la vuelve a encender, esa memoria se resetea. Pues eso pasa también con el portapapeles. Es un almacenamiento temporal, ¿sí? Seguimos. Pues acá tenemos el ejemplo que les mencionaba. Si yo le doy clic a esta celda y le doy copiar, yo me puedo ir a cualquier ubicación y darle pegar, que es este del portapapeles, ¿sí? Y automáticamente le saco una copia de la información que está en esta celda en la nueva ubicación. Pero un dato importante, cuando usted le da copiar a una celda, ya sea copiar o cortar, el borde de la celda se pone punteada, como que si fueran hormiguitas alrededor de la celda, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Eso me indica a mí de que yo estoy, ¿verdad?, en una celda que obviamente está o se le pretende hacer algún tipo de método. En este caso, ya sea el de pegar o el de cortar, ¿sí? Y aquí está, miren lo que les decía. Me voy, por ejemplo, aquí, ya le di copiar a esto y me voy a la ubicación que está abajo de esta celda y le doy control V y automáticamente el texto copiado se duplica en la nueva posición, ¿sí? En otras palabras, le estamos sacando una copia, ¿verdad? Seguimos. Eso era copiar y cortar, y pegar, perdón. Ahora, ¿qué es lo de cortar y pegar? Se dice que es como mover, ¿sí? Tengo una celda, la corto y la paso a otro lugar y obviamente eso ya es el método de copiar, cortar y pegar, ¿sí? Igual también se sitúa en el portapapeles y está por ahí mediáticamente hasta que nosotros le demos pegar, ¿ok? Su combinación en este caso sería control X para cortar y control V para pegar. Mira, ¿sí? Y veámoslo acá, ¿sí?
si yo le doy cortar a la, en la celda B, a, perdón, A2, y luego me voy a cortar y me posiciono en la celda B1 y le doy pegar, esta información pasa para acá y desaparece de acá. El texto se mueve de su ubicación original hacia la celda, hacia la nueva celda. ¿Ok? Por último, tenemos el método arrastrar, ¿sí? Y el método de arrastrar, fíjense bien, se puede hacer también para cortar y copiar. Fíjense lo que le menciono acá. Para poder mover una celda o un grupo de, o un rango, perdón, ¿verdad? Obviamente seleccionamos el rango y con el mouse, ¿sí? Damos un clic sostenido en el borde del rango o de la celda y sin soltar el mouse lo podemos mover hacia otra posición. Eso podría decirse que es como cortar y pegar, pero lo estamos haciendo utilizando el método de arrastre, ¿sí? Pero también existe de que si yo quiero una copia de una celda o de un rango, también puedo hacer una copia. ¿Pero cómo? Pulsando la tecla control, haciendo el mismo proceso anterior, pero en este caso presionando la tecla control y luego posicionándonos en el rango o la celda y le damos clic en el borde de del rango o la celda. Mantenemos el botón de control sostenido y el mouse con el botón sostenido y nos podemos mover y automáticamente Excel me saca una copia de lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Esto tal vez no lo entienden, no lo van a entender así en este momento, pero lo van a entender ahora que hagamos la práctica. ¿Ok? Este es un poco lo que les acabo de mencionar. Le damos un clic y sin soltarlo movemos para acá y vean, se va a mover de aquí para acá la información. Pero si yo hago este mismo procedimiento manteniendo la tecla control, lo que va a suceder es que cuando yo arrastre hacia acá, la información va a permanecer aquí y va a aparecer una copia acá. Como que si hubiésemos hecho un copiado. ¿Sí? Para terminar con la teoría, debemos de comprender lo siguiente. Se debe de ser preciso con el ratón y asegurarse de que se está haciendo clic y arrastrando el borde de la celda. ¿Cómo nos vamos a percatar de eso? Cuando nos pongamos en el borde y veamos que la cruz se convierte en una cruz negra con cuatro flechas. Ahí vamos a saber nosotros que sí estamos haciendo un arrastre. Pero si usted no ve ese icono así, no lo haga porque posiblemente no esté haciendo un arrastre preciso. También es posible mantener presionada la tecla control, que era lo que les mencionaba hace un momento, y para arrastrar, pero también esto nos permite hacer una copia de la selección en vez de moverla, ¿sí? ¿Ok? Y ahorita lo vamos a explicar en la práctica. ¿Ok? Abramos el libro de, un libro de Excel, por favor. Vamos a abrir el libro de Excel. Voy a eliminar esto y vamos a explicar algunas cosas. Bueno, esto ahorita todavía obvíenlo. Sí, vamos a trabajar acá. Muy bien. Voy a hacer un pequeño acercamiento, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver mejor los botones. ¿Se logra ver más cerca? ¿Sí? Ok. Sí. Excelente, muy bien. Vaya, miren, los botones se encuentran en inicio aquí en el portapapeles, ¿vean? ¿Sí? Aquí tenemos otro botoncito, este nos puede servir para ir viendo lo que tenemos almacenado en el portapapeles, pero ahorita esto es un tema un poco más avanzado. Pero nos vamos a quedar con estas tres opciones. Bueno, cuatro, ¿verdad? Que vemos acá. Pero ahorita vamos a trabajar con estas dos y esta. Por ejemplo, si yo pongo curso de Excel, por ejemplo.
¿sí? Vean, en este momento les quiero explicar. Tenemos tres formas para copiar y tres formas para hacer, para cortar. Voy a explicar los métodos para copiar y obviamente son los mismos casi para cortar, ¿ok? Veamos, el primero es a través del botón inicio o ficha inicio en la opción copiar. Miren, le damos un clic. ¿Y qué es lo que pasa con la celda seleccionada? ¿Qué pasa con la celda? Las líneas se vuelven como intermitentes. Se ven como que si fuera un efecto, ¿verdad? De hormigueo o hormigas, le dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, en ese momento, Excel me indica a mí, miren, voy a bajar por acá y veamos este mensaje, miren. Este. ¿Alguien que me lo lea, por favor? ¿Cómo dice? Seleccione el destino y presione entrar o elegir pegar. O elegir pegar. Muy bien. Excelente. Entonces, eso quiere decir que en este momento Excel me dice que puedo hacer una copia de lo que estoy haciendo, de lo que tengo yo acá en este momento. Me voy a ir a una nueva posición. Vean, me voy a venir aquí. ¿Sí? Y ahora le voy a dar pegar. Miren. ¿Qué pasó? Saqué una copia, ¿verdad? Pero miren, Excel todavía sigue manteniendo este mecanismo acá. Eso quiere decir de que yo puedo seguir pegando las veces que yo necesite. Miren. Las veces que yo necesite, ¿vean? Ahora, si yo pulso la tecla Escape del teclado, se deja ese método, se deja de activar, se desactiva, mejor dicho, ese método de copiar. Miren, ahora si le doy aquí y le doy, ya no le puedo dar pegar, ya se fijaron. ¿Por qué? Porque la celda origen de donde yo puedo tomar un valor está, ya no está activada. ¿Sí? Muy bien, esa es la primera forma. Segunda forma. A través del mouse, miren, clic derecho, copiar, miren, clic derecho, pegar, miren, clic derecho, pegar, clic derecho, pegar. Perdón. Clic derecho, pegar. ¿Sí? Y le doy escape para dejar de copiar, miren. Inclusive el botón derecho tampoco ya no me permite copiar, ¿ve? Y la tercera forma es a través del teclado. Control más C me permite copiar, miren. Me voy a la nueva posición, Control V, miren. Nueva posición, Control V. Nueva posición, Control V. Nueva posición, Control V. Y aquí sigo, me sigue permitiendo copiar. Pero ahora que ya le doy Escape, ya no me permite pegar nada, miren. ¿Se entendieron las tres formas de copiar? ¿Sí? Ok, gracias Vanessa, aquí veo a Vanessa, ¿verdad? Que me va contestando por ahí. ¿Los demás? Sí, se entiende. Ok, muy bien. Vamos a borrar esto, porque estoy explicando más que todo los métodos, ¿verdad? Vamos a ver ahora el de cortar y pegar, ¿sí? Muy bien. Vamos a hacer lo mismo. Curso de Excel, miren. Le voy a dar cortar. Y ahora me vengo a la nueva posición y le voy a dar pegar, miren. Sencillo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo? Lo que estaba acá lo movió para acá. ¿Sí? Primera forma. Segunda forma con el mouse también se puede, miren, cortar, pegar, miren, se quitó de acá y se movió a la nueva posición. ¿Sí? Y el último, con el teclado, control X para cortar, control V
para pegar. Mira. ¿Se entendieron los dos métodos de copiar y pegar? Sí. Muy bien. Gracias, Germán, Vanessa. ¿Verdad? Vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Me voy a traer esto que tengo acá en las primeras filas, en las primeras filas. Tengo seis cantidades, miren. Estas cantidades tienen algunos, ¿qué? Formatos. Tienen un formato de contabilidad, alineado a la derecha, está en negrita, su tipo de letra es Arial Narrow, tamaño es 12, ¿sí? El color de la fuente es azul y el color de relleno es naranja, ¿sí? ¿Se fijan en los formatos que tiene este rango de datos? ¿Sí? Bueno, les quiero comentar lo siguiente. Cuando hacemos una copia de esto, por decirlo así, vamos a darle clic derecho y copiar, miren. Perdón. Cuando seleccionamos y le damos copiar, voy a dar clic derecho aquí en la letra, en C1, miren. Clic derecho. Yo le puedo dar pegar, miren, me hace una copia, ¿verdad que sí? Pero aquí además tengo algunos pegados especiales, miren. Tenemos el primero que es el pegar simple. Ahora tenemos el pegar solo los valores. Vean lo que me está apareciendo. Solo se ven los números, miren. ¿Sí? Luego tenemos el de fórmulas. Si hubieran fórmulas, ahí se verían fórmulas. El que sigue tal vez le sirva bastante y es el de transponer. Miren, vean lo que hace transponer. Si yo tengo vertical, me lo coloca horizontal. Le voy a dar un clic a este. Miren, ¿sí? Y ya me pasó de vertical que estaba acá a horizontal. ¿Sí? Ok. Si yo ahorita le diera copiar y me vengo a otra posición, vean, tengo transponer a la inversa. Vean. Yo espero que esto que estamos viendo le sirva en algo a ustedes cuando tengan alguna tabla que la necesiten colocar ya no vertical, sino que horizontal, ¿verdad? Esto les va a servir bastante. Ok. Entonces, le podemos dar aquí transponer nuevamente, miren. Podemos transponer, podemos colocar, el vínculo. En este caso sería solo los números con el formato financiero. En este caso solo sería el formato. Esto me podría servir, por decirlo así, si yo quisiera colocar, por ejemplo, un encabezado con el mismo estilo. Miren. Vean, uy, perdón, nadie me avisó. Vean, ¿sí? Y ustedes se fijan, mantiene que el mismo formato que esto, o sea que podemos ocuparlo para agregar otra información que no sean números, ¿sí? Estamos. Copiar. Podemos venir acá y le podemos dar también. Aquí la idea es que usted pruebe, miren. Aquí sería fórmulas y solo números, ¿ven? ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Que este es un formato general y vean este, es uno de contabilidad, ¿sí? ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Ya habían visto ustedes esto de los pegados especiales? Sí, no, tal vez. Alguno de los que están acá. Y pues
Podría ser también que ustedes, si quieren, pueden venirse aquí, vean. Y aquí están por categorías. Aquí hay uno que me gusta bastante, vean. Voy a ampliar acá un poco más. Voy a seleccionar esto, miren. Y aquí también estaba en copiar. Copiar como imagen, miren. Si yo le doy clic y a esta ventana lo dejo así como está, en como en pantalla e imagen, y le doy a aceptar, tengo Excel, me va a tomar a esto como una foto, ¿sí? Y si le doy pegar, miren, ¿ven? No se puede editar esto, pero se convirtió en ¿qué? En una imagen, miren, aquí dice, ¿ven? ¿Sí? Entonces, yo puedo convertir una serie de datos en una imagen. ¿Sí? Y aquí la tengo, miren. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia acá? Que esta es una imagen y este es un rango de celdas. ¿En dónde? En Excel, ¿verdad? ¿Sí? ¿Preguntas? Ok, voy a bajar un poco acá para mostrar lo siguiente. Y es la última parte que vamos a ver acá. Yo tengo acá vendedor 1, vendedor 2 y vendedor 3. Miren. Y por acá tengo enero, febrero y marzo. Vamos a poner totales también. Ok. Vamos a poner total también acá. ¿Ok? ¿Sí? Le voy a poner un borde para simular que es una tabla. Miren, acá. Esto solamente es para explicar lo que mencionábamos en la presentación. ¿Sí? Si yo quiero a esto sacarle una, moverlo, ¿sí? Yo fácilmente, miren, sin tocar el teclado, vean. Me voy a selecciono el rango de datos o de celdas, perdón, y me voy a cualquier borde, miren, a este o a este, miren, y le voy a dar un clic. Y vean lo que yo estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy arrastrando, pero lo que estaba acá lo moví para acá. Es como un cortar y pegar. Pero no es lo mismo, ojo, ¿sí? Estamos, no es lo mismo. Ahora bien, ¿sí? Si yo quisiera una copia de esto, miren lo que voy a hacer. Con el teclado voy a presionar ahorita una tecla que es la de control. Ahorita la tengo pulsada, ¿sí? Primero voy a seleccionar el rango de celdas, miren. Ahora pulso la tecla control y me voy a cualquier orilla. Pero vean ahora el cursor, ¿cómo se puso? ¿Alguien alcanza a notar la diferencia entre la anterior y esta? ¿Se alcanza a ver? Si no, lo voy a acercar más. Vale, lo voy a acercar más. Ok, voy a hacer lo mismo. Seleccionamos, mantengo presionado control y vean la flechita. ¿Qué le acompaña? ¿Alguien lo ve? A la flecha, miren, a esta flecha. Ahora. Parece un signo más. Correcto. Eso significa que si arrastro ese rango de celdas, lo que va a suceder es que no lo voy a mover, sino que como que voy a sacar una copia. Veamos, un clic. Y ahora suelto, miren. ¿Ven? Y esto se podría decir que es como un copiado. Pero no es un copiado directamente desde control C o desde el portapapeles, sino que es un arrastre con duplicación. Miren. ¿Ven? Otra vez. Arrastro. Otra vez. Arrastro. Miren. ¿Preguntas? ¿Se ha entendido? Muy claro, profe. Sí, se entiende. Ok, muy bien. Entonces,
Para, traten en, hoy no va a haber ejercicio, ¿ok? El único ejercicio que podrían hacer podría ser este, ¿verdad? Que está acá. Se lo voy a poner ahí si alguien lo quiere practicar, pero como tal no hay ejercicio en sí, ¿verdad? Pero si usted lo practica, excelente, ¿ok? Veamos, de 8 a 9. De 8 a 9, aquí estamos. Ejercicio, sesión 4, lo vamos a poner, ¿ok? Por ahí va, eso es lo que hicimos como ejercicio, ¿ok? ¿Estamos? Muy bien, voy a quitar esto, voy a compartir acá, muy bien. Ahora, vamos con la tarea. Sí, la tarea es bastante sencilla también, ¿sí? Se le voy a tomar captura, ¿verdad? En este caso, la tarea de esta sesión, ¿sí? Es digitar esa tablita, fíjense bien, pero vamos a hacer lo siguiente. Vean que aquí empieza en la fila 1, si se fijan ustedes, ¿verdad? ¿Verdad que sí empieza en la fila 1? Aquí, en la imagen, ¿sí? Sí. Lo que yo les quiero pedir es que empiecen desde la fila 4 a hacer esta tabla. Para que en las primeras 3 ustedes hagan como un encabezado, así como la tabla que hicimos ayer. ¿Se recuerdan? Que la pusimos así, que era Bon Voyage Excursiones, ¿verdad? Yo quiero que hagan un diseño de esta tabla como la de ayer, ¿sí? No importa los colores, ustedes ocupen los colores, los tamaños de letra, las alineaciones. Vamos a, en esta tarea quiero que apliquen todo lo que hemos visto en toda la semana, ¿ok? Y aquí hay algo muy importante, ¿sí? Estas son fechas y estas tres columnas es dinero, ¿ok? Entonces, ¿qué hay que hacer con estos números acá? ¿Qué hay que aplicarles? El formato, moneda o contabilidad. Y además de eso, les pido que le saquen el total a subtotal, a impuestos, ventas y al total. O sea que al final, ahí van a ocupar también pueden hacerlo con la función suma, ¿ok? Para que sea más fácil para ustedes. ¿Ok? No sé si se entiende la tarea. Sí, sí se entiende. Vaya, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta o algo que ustedes quieran que veamos ahorita. Todavía tengo unos minutitos por acá, ¿verdad? En el ejercicio, como les digo, ustedes pueden practicar esto, ¿verdad? A colocarlo así, a colocarlo vertical otra vez, a colocarlo solamente los números con el formato de tipo de número, ¿verdad? A darle, por ejemplo, cuando le damos copiar acá y lo pego acá, solo los valores o los porcentajes o este otro que es hipervínculo. Ustedes pruébenlo, ¿verdad? Prueben todos y déjenme ahí esto así como está acá, parecido acá, ¿verdad? Para que me quede como evidencia de que usted ha estado practicando, ¿ok? Muy bien, Ana Gladys me pregunta, disculpe, ¿y las prácticas a dónde las tendríamos que subir? Por eso me voy a tomar estos minutitos, Ana Gladys, para explicarles cómo vamos a hacer. Vaya, ¿se comprendió el ejercicio y la tarea? ¿Sí? A esto tienen que aplicarle borde, tienen que aplicarle color, alineación. Miren, solamente no les puse el título de cómo se llama, de cómo se va a llamar la tabla. Ya era Excursiones Bon Voyage. Si ustedes se fijan, esto se trata como de una especie de tabla de clientes, ¿verdad? De clientes, perdón. Así que ustedes invéntense el nombre de una empresa y la ponen aquí arriba, ¿ok? ¿Estamos? ¿Señores? Sí, se comprende. Sí. Vale, muy bien. Voy a explicar entonces lo que mencionaba hace un momento la compañera Ana Gladys, ¿sí? Vale, en este momento ya está habilitado, ya les voy a dar el enlace,
¿verdad? Este formulario, ¿sí? Este formulario, usted va a llenar lo siguiente, su nombre completo, va a seleccionar el grupo, ustedes son el grupo 2 de 8 a 9, y en esta tarea de esto que van a entregar es la semana 1, entonces seleccionan semana 1, ¿ok? Y acá es lo interesante. Lo que vimos en la sesión 1, el archivo lo van a subir en archivo 1. Lo de la sesión 2, en archivo 2. Lo que va en la sesión 3, el archivo 3 en la sesión archivo 3. Y la sesión 4 en donde dice archivo sesión 4 y le dan enviar. Pero quiero que entren a este enlace hasta que tengan los 4 ejercicios finalizados. Este enlace va a estar disponible para ustedes hasta el sábado al mediodía, ¿ok? Tienen tiempo para, si ya hicieron los demás ejercicios, ¿verdad? Ya los tienen que tener por ahí y solamente les hace falta este de hoy, ¿verdad? Entonces, aquí iría el enlace para subir tareas de la semana 1, ¿ok? Recuérdense las indicaciones, por favor, ¿verdad? Para que no vayan a haber inconvenientes, ¿ok? Ahí va en el grupo de WhatsApp, ¿ok? También a continuación, perdón, aquí les dejo, ya está activado, vean para que vean que ya está activado, está ese chequecito. Ahora también les voy a compartir el enlace a la asistencia de hoy, ¿verdad? Que va a estar disponible hasta las 9:15, ¿ok? Asistencia del curso, ok, disponible hasta las 9:15. Entonces ahí tenemos lo que sería cómo van a entregar las tareas. No sé si hay pregunta, Germán. Sí, profe, los archivos yo los he trabajado en una sola, digamos, un solo libro. Sí, eso estaba viendo que algunos compañeros en el otro grupo también dijeron lo mismo. Pero lo que sucede es de que a mí me es más fácil, digámoslo así, calificarles o revisarles en la tarea de forma individual que me lo manden en un solo archivo. Porque yo lo abro con el programa del Drive de Excel. Sí, entonces ahí lo abro e inmediatamente lo califico. ¿Verdad? Si lo puede hacer así, si lo puede separar, trate de ver si lo puede separar, ¿ok? Y si no, quiero ver, es que ya puse acá esto. Bueno, si no, trate de mandarlo en un solo archivo entonces, ¿sí? Vaya, con lo de la plataforma, ¿ok? Hasta hoy tienen para dejar finalizado todos los laboratorios de esta semana, ¿sí? Si ustedes se fijan en inglés corporativo, ¿verdad? Permítanme, acá está. En inglés corporativo está la semana 1, que es la sección 1, ¿verdad? Y es esta, miren, no sé si estoy compartiendo, ¿me ven la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, se ve. Entonces aquí dice que hay 3 preguntas, quiere decir que hay 3 laboratorios. Entonces le dan clic acá, vean, sí, ya tengo 2 minutos, y ustedes tienen que contestar este laboratorio que dice el 1.5, el 1.8 y el 1.11. Esos tienen que contestarlos y tienen que aprobarlos con más de 8, ¿sí? Si usted tiene suficiente tiempo ahorita, puede desde este día, media vez haya terminado de entregar los ejercicios de esta semana, puede comenzar ya con la sección 2. ¿Qué va a comenzar a ver? La teoría, el video, que son estos. Luego está la otra teoría, el video y el primer laboratorio. Aquí también hay 3 laboratorios, miren. ¿Sí? Y para el día jueves de la otra semana, ya tienen que haber llegado a este punto, al examen de medio curso. ¿Sí? Este examen cuenta con creo que son 8 preguntas, ¿verdad? Que ustedes van a contestar y que corresponde a la nota del medio curso, ¿ok?
Germán, ¿tiene dudas? Todo bien, profe. Ok, entonces también a Stephanie le contesté su duda, Stephanie. Hola, hola. Bueno, eso sería todo lo que tendríamos que haber visto el día de hoy, ¿verdad? Les dejo ahí la tarea, ¿verdad? Por favor, estén entrando a la plataforma, realicen las actividades de ahí, por favor, que es muy importante, ¿verdad? Que ustedes las finalicen, por favor, ¿ok? Me dejan su asistencia, ¿verdad? Y nos quedamos hasta acá, ¿ok? Así que les deseo un feliz fin de semana, chicos, y éxitos. Traten de descansar y nos vemos el día lunes. Gracias. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches.